comparto los principios éticos que el presidente, el expresidente del gobierno español muestra en esa duda, incluso a día de hoy, después de tantos años. Bueno, me ha sorprendido en la medida en que dan la impresión de creerse por encima del bien y del mal. En este sentido me ha sorprendido, una actitud ciertamente arrogante en lo que es un ejercicio negro de su tiempo como presidente del gobierno español. Bueno, se trata de un juicio por acusación de enaltecimiento del terrorismo de una persona que fue detenida el año pasado y que cuando fue detenida ya dijimos que no tenía que haber sido detenida ni él ni las otras personas que fueron detenidas junto con él el año pasado, en octubre del año pasado, por supuestamente un intento de organización de una formación política. Pero los procesos judiciales los dejamos ya a lo que pueda ser el desarrollo de la propia justicia. Mencionabas que hoy se celebra en Euskadi el Día de la Memoria. ¿Es importante jornadas como esta para reconocer a todas las víctimas? Sí, por supuesto. No solamente jornadas como esta, como si fuera hoy el día en el que empieza el reconocimiento de las víctimas. Tengo que recordar que antes de hoy ha habido mucho trabajo, incluso personificado en la propia Izaskun Bilbao, anterior presidenta del Parlamento Vasco, con relación con todos los colectivos y asociaciones de víctimas del terrorismo en el Estado español. Ha habido mucho trabajo discreto, pero que también ha tenido su reflejo en días institucionales. Durante 3 años se han celebrado ya días institucionales en Euskadi. Hoy estamos celebrando por primera vez el día conjunto, el Día de la Memoria, y desearíamos que este Día de la Memoria nunca tuviera que haber existido, pero dadas las circunstancias esperemos que en el futuro esto sirva también de lección para las nuevas generaciones.